Señores, yo no sé, pero hay gente como que se le va el seguro. Hay gente que se cree que está pegado y que le luce todo. Pero Mickey López es que él cree que Abinader y el PRM le va a aplaudir todo lo que él está haciendo. Bueno, este hombre está haciéndole un daño grandísimo al gobierno de Abinader. Un daño grandísimo al gobierno de Abinader. Hace mucho que Abinader debió buscar la fórmula de sacudirse y alejarse de todo esto. Porque, ¿cómo es posible que este señor ahora se esté dedicando a amenazar comunicadores? Esta semana salió la información de que el periodista Pedro Jiménez denunció que estaba siendo amenazado por este Mickey López. Y no hemos salido bien de esto de Pedro Jiménez cuando ya recibimos la otra información, que Sergio Carlo también está denunciando que fue amenazado por Mickey López, acusado de narcotráfico. Creo que es el estilo que está llevando a cabo este hombre de estar amenazando comunicadores. Y Sergio Carlos denunció que ha recibido amenazas de Miguel Arturo López, Mickey, a quien el Ministerio Público investiga por vínculos con el narcotráfico, al igual que su esposa, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte. Sin el más mínimo pudor, fui abordado directamente por el señor que se identificó como Mickey López, tanto vía mensaje por Instagram como por teléfono, para, aparte de intentar insultar y amenazar, emplazarme a dejar de hablar de mí, o sea, de él, por el simple hecho de nosotros haber repetido lo que hace tiempo ha cubierto la prensa escrita y demás, y que lo confirma el auto 0051 de fecha 11 de junio del 2021. Manifestó durante el programa El Antinoti Sergio Carro, refiriéndose a la disposición de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, de instruir una investigación contra la legisladora del PRM por La Vega. Sergio Carlo responsabiliza a Mickey López de cualquier cosa que le pase a él o a cualquiera de sus allegados. Hago formalmente responsable y de forma pública al señor Miguel Antonio López Francisco, alias Mickey López, de cualquier cosa que me pase a mí o a un familiar mío o a cualquiera de los miembros del programa Antinoti. Sergio Carlos añadió que de no ser cierto lo expresado en la primera entrega de una serie titulada Memorias contra el Olvido, contra presentación de la evidencia, le otorgamos el derecho a réplica que le damos a toda persona para que aclare, pero amenazarnos con callar no es la solución. Jamás pensé que en el ejercicio del periodismo responsable en este país sería amenazado, y mucho menos pensé que la intolerancia de sectores llegaría a estos límites, agregó. Además, Sergio aprovechó para solidarizarse con el abogado y periodista Pedro Jiménez, quien también habría sido amenazado por este señor Mickey López, que está amenazando a todos los comunicadores de este país porque no quiere que se diga lo que él es. Pero yo espero que la justicia se imponga y haga lo que hay que hacer
para que este señor deje de estar amenazando, para que este señor esté donde tiene que estar, para que lo lleven, para que lo lleven a la chirola. Ahí es que cae, ahí es que queda bien este señor que está. Ay, Dios mío, qué cosa esta. Señores, hay que ver cosas, pero ¿cómo es que en este tiempo en República Dominicana vamos a tener casos de amenazas a periodistas porque estén informando las cosas que pasan? ¿Y usted sabe por qué Mickey López está amenazando a un periodista haciendo eso? Porque él se siente protegido por el gobierno. Yo no estoy diciendo que está, es que él se siente, se cree protegido por el gobierno y por su dinero. Y creo que las autoridades del Ministerio Público deben actuar y actuar rápido antes de que alguien caiga, porque ya hay advertencia. Y en ese mundo donde se maneja Mickey López, cualquier cosa podría pasar. Seguimos con más.